Amigo, otra fiesta, el día nos conectamos de manera virtual con Adrián Uribe, que nos presenta su nueva película, El Candidato Honesto. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte. Hola, Luis, muchas gracias. El gusto es mío aquí, feliz ya de que se estrena. Estamos por estrenar próximo ya viernes 6 de septiembre en todos los cines de Estados Unidos esta película que en México pues está haciendo un éxito en taquilla y ahora queremos que le vaya muy bien acá para toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Eso te iba a decir, felicitaciones porque fue un éxito total en México. Vi que fue, rompió números. Increíble, sí. Estoy segurísimo, mira, vamos a mandar esa energía para acá. También las cosas van a pasar aquí en los Estados Unidos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nada más que chula. Tona, mi personaje, este político, que es un candidato, bueno, era un candidato honesto, cuando él era un político honesto, cuando él empezó su carrera, tenía principios, ideales, valores, pero le pasa lo que le pasa a muchos políticos, no nada más en México, sino en Latinoamérica, en el mundo, que se va pues dejando seducir por este poder, por esta, ¿sabes? Pues es que el poder es muy seductor y finalmente se va perdiendo en el camino, ¿no? Entonces creo que hasta que justo le pasa lo de la abuela, que me encanta cómo esta comedia pues hace referencia mucho también a lo que es tus raíces, que eso creo que va a conectar muy bien con todo el público hispano en Estados Unidos, que finalmente pues estamos con esta añoranza y con esta nostalgia de nuestro país de origen. Y este personaje pues va con la abuela, que fue la que lo crió y es la que le lanza el hechizo de no poder volver a decir una sola mentira. Imagínate a un político en campaña diciendo las verdades, y ahí es donde se pone buena esta historia. Creo que tiene mucha comedia, pero también tiene reflexión y tiene muchos mensajes que creo que también son importantes, porque finalmente, más en este momento que estamos viendo en Estados Unidos en plenas campañas electorales, en México acaba de pasar. Entonces creo que tiene una gran combinación que es la política con la comedia, y a veces la realidad supera la ficción. Dicen que una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida, ¿no? Sí, sí. Esa mentira piadosa no viene mal, no mentira. Siempre hay que hablar con la verdad. A partir de ahora vas a ser honesto. Pues que ¿cómo quiere que sea honesto y que no diga mentiras? Si soy político. ¡Júrame que vas a ser honesto! Tienes 30 años de carrera. Me imagino que cada personaje te ha dejado una enseñanza, te deja algo especial en cada personaje que interpretas, en cada proyecto. ¿Qué te deja Tona? ¿Qué es algo que aprendiste? ¿Qué te llevas de este personaje? Creo que lo que más me deja es esta tener esta conciencia de que todo lo que hagas, todo tiene una repercusión, para bien o para mal, y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno habla, con lo que uno promete, seas político o seas papá, o sea, no importa lo que te dedicas, si creo que la palabra de cualquier ser humano es lo que más vale, y hay que hacer valer su palabra, y hay que tratar de cumplir con lo que uno promete, ¿no? Que yo sé que en la política no es común, y siempre estamos, pues, como dicen los políticos, prometer no empobrece. Tú prometes, aunque no sabemos si le vamos a cumplir o no. Y es muy, muy feo, de repente, y te das cuenta más como cuando eres papá, ¿sabes? Cuando dices, híjole, a mi hijo no le puedo prometer algo que no le vaya a cumplir porque lo voy a traumar, le voy a hacer una herida ahí horrible y le voy a crear unos vacíos tremendos que al rato pues le va a hacer contraproducente después, ¿no? ¿Sabes qué? Me pareció brutal de que para promocionar esta película tú hiciste como que te estabas lanzando como político, o sea, la gente pensaba que te estabas lanzando como político. ¿Tus personas inmediatas sabían esto, que tú lo ibas a hacer, o hubo gente que se la creyó de verdad? No, hubo gente que se la creyó, hubo gente de mi familia que me habló, oye, ¿cómo que te vas a lanzar? Vamos a votar por ti, ahí te encargamos, pues si necesitas gente que trabaje contigo, ¿sabes? O sea, ya casi que me estaban pidiendo trabajo ya la familia, algunos amigos, otros, imagínate, de repente periodistas, prensa, me hice viral, trending topic, me empezaron a hablar de todos lados para entrevistarme, ¿cómo es posible que te vas a lanzar de político? Tenía yo un par de campañas comerciales con marcas, y de repente ya me estaban hablando, le estaban hablando a mi manager ya para querer cancelar. O sea, oye, si Adrián se lanza de político, no podemos trabajar juntos, porque ¿cómo? No podemos. Pues imagínate, hasta que luego pensábamos hacer esta broma, esta estrategia que durara
una semana, pues tuvimos que pararla al segundo día a decir que era parte de la película, ¿no? Amigos de Ultra Fiesta, no se pierdan el candidato en estos 6 de septiembre en todos los cines de Estados Unidos. Estoy seguro que se van a divertir.